Pero muy buen día. Decía mi abuelo, que era gallego, ni tan calvo ni con siete pelucas. Nosotros queremos desarrollar una campaña fuerte en favor del Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, en el país entero. Y paralelamente tenemos que ir discutiendo rumbo, ¿a dónde tenemos que ir? Nosotros dijimos ayer, y vamos a decir siempre, que queremos ir al nacionalismo popular revolucionario, democrático, feminista. Y ahí están ellos, que nos quieren llevar a patadas en el culo al neoliberalismo conservador. ¿Quiénes son ellos, Luis? El PRO, Cambiemos, sus distintos candidatos. Y la verdad, algunos de los nuestros también quieren ir ahí. Algunos de adentro quieren ir ahí. Y nosotros vamos a pelear la cabeza de nuestra gente. Vamos a discutir ideas. Nos preocupa que el inicio de la campaña sea dantesco en términos económicos. Ayer el ministro de Economía reconoció que se llegó al tope inflacionario que él había imaginado, que era del 29%. Y muchachos, falta medio año para llegar a fin de año. No sé si me entendés. Un tipo de cambio altísimo, 185 pesos. Con lo que eso impacta en los precios de la economía, en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados. Con el drama que eso significa. Para colmo, tenemos una sequía increíble en el río Paraná, que la verdad joroba mucho las exportaciones, sobre todo las exportaciones rurales. Y se dice que la sequía va a durar, escuchen, dos meses más. Ayer los organismos especializados del Ministerio de Economía reconocieron que cayó el consumo popular. Y como si esto fuera poco, hemos decidido pagarle ese bono especial de 4.500 millones de dólares que nos daba el FMI, utilizarlo para pagar deudas. No de capital, sí de intereses con el Fondo Monetario. En el medio de todo esto viene Martín Guzmán y nos dice, hay que ajustar 10 mil millones de dólares. ¿10 mil millones de dólares? ¿De dónde, Guzmán? Ah, yo sé. De los pobres, de los trabajadores, de la clase media. Bueno, este es el panorama que tenemos. El inaudito problema que tenemos de cara a los meses que vienen. En este contexto,
nosotros ponemos una candidata que lo primero que dice es que ella quiere ser gobernadora dentro de 2 años. Y todos nos quedamos encogidos de hombros y diciendo, ¿esto qué es? Me parece bien que Cristina esté diciendo que se va a poner al frente de la campaña, que va a meterse en los debates más profundos. Sinceramente creo que es la única posibilidad que tenemos a la hora de tener una campaña exitosa. Es menester ganar, ganar como sea, tiene que ganar en frente de todos, porque ahí están ellos, los amarillos y los radicales, que terminan siendo una versión amarilla trucha para cooptar votos, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en algunos barrios de la capital federal, donde todavía les queda alguna inserción. Está bueno que se vayan acomodando tantos en la interna, está muy bueno que Zabaleta y La Cámpora hayan bajado un cambio, está bueno que de alguna manera vayamos optimizando la fuerza como para ponerla en marcha. Ahora nos quedó adentro un debate inmenso por esta peculiar manera que tenemos de hacer las cosas, donde confiamos en debates gregarios y no en el debate democrático que debemos darnos en el campo del pueblo. Bueno, algunos me dicen, che Luis, ya te echan las pelotas, y el peronismo siempre fue gregario y nunca fue democrático a la hora de discutir ideas. Bueno, así no fue. Así no fue. Terminamos fracasando un montón de veces por tener la enorme incapacidad de escucharnos, por tener la enorme incapacidad de ver para dónde vamos. Por eso tenemos que hacer esto, ¿no? Ir diciendo lo que está mal y por el otro lado ir diciendo votar frente a todo. Somos unos pelotudos, sí. Somos unos incapaces en algunos temas también. Hacemos mal las cosas desde el punto de vista metodológico también. Pero votar frente a todo. ¿Sabes por qué? Porque ahí enfrente está la oligarquía. La oligarquía que viene a entregar los últimos pedacitos de soberanía que nos quedan. Lo dijo Cristina, hay una deuda fenomenal de más de 100.000 millones de dólares que nos pone en situación terminal. Si no recreamos un consenso dentro de la Argentina para enfrentar esas deudas. Ahora, Cristina, te lo digo de corazón, con todo el respeto y el cariño que te tengo, ¿qué consenso vamos a construir con el oligarca, con el agroexportador, con el sector financiero, que lo único que hacen desde hace 200 años es mirarse el ombligo y mirar el propio bolsillo? También es cierto que eso de que hay que generar consenso es relativo. ¿Qué pasa si aparece una estructura que les cobra, que les impide que contrabandeen, que trafiquen, que laven, que les impide que expropien a los trabajadores permanentemente por la vía de la devaluación y del tráfico con la moneda y de todas esas prácticas que ya sabemos? O la inflación, ¿quién la crea? ¿Y con qué intereses la crea? Vamos, no me jodas. Entonces, tenemos que debatir entre los compañeros. Me gustaría escuchar a miles y miles y miles de oyentes que nos escuchan cada mañana, escucharlos qué opinan sobre esto,
¿Qué hay que hacer con el fondo? ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarle? ¿Qué hay que hacer con los buitres? ¿Qué tenemos que hacer con los evasores, con los contrabandistas? ¿Qué tenemos que hacer con el poder real? Una gran discusión, pero que sería lindo que no estén las cúpulas, Cristina, y lo siento que estamos ahí dando vuelta. No, es una discusión de las cuales tienen que participar millones de argentinos. ¿Alguna vez en este país hubo un sueño colectivo? Un sueño colectivo que fue la patria liberada. Todos hablábamos de la liberación nacional, porque se había instalado ese debate. Hoy decir liberación nacional y te miran con cara de chistes y gordo pelotudo. ¿Se entiende? Ayer fue 26 de julio. Los jóvenes en los 70 cantaban Evita Moncada, la patria liberada. El sueño de la patria liberada. ¿Liberada de qué? De tanto garca, de tanto imperio, de tanto corrupto ladrón en las altas estructuras, no del Estado, de la sociedad. 100 tipos que con el sector agroexportador evaden decenas de miles de millones de dólares por año y nadie les dice un carajo, no hay cómo pararlo. Hay que construir un Estado potente que nos permita terminar con todas estas cosas. Por eso les pido a los que están desanimados, a los que quieren tirar la toalla, a los que van a votar alternativas, fíjense lo que hacen. No hay boleta mejor que la boleta del Frente de Todos. Con Victoria Tolosa pasa la cabeza. Aunque en la garganta todavía tenga la garraspera del sanguche de sapo. Hay que votar Victoria Tolosa Paz y toda la lista completa. Porque eso tiene la conducción de Cristina, pues, por lo menos por ahora. ¿Estamos? Porque hay muchos ahí que se dicen amigos que no lo son tanto. Pero hay que votar eso, hay que vencer el desánimo. Miren, ayer me enteré que Sergio Berni arma lista solo en la segunda. Ahora, esa lista va a restar votos, como va a restar votos la de Rondazo por afuera y la de Moreno por afuera. Estamos en un quilombo. Por un lado, con muchas cosas para corregir por adentro, y por otro lado, con mucha fuga, con mucha grieta. Con un tipo como Manes, que en vez de salir a putear a Cristina, lo primero que hizo fue salir a putear a la Reta. Es un pítaro ese tipo, cuidado. Cuidado, no es boludo. Por eso, a votar Frente de Todos, a volantear Frente de Todos, a instalar Frente de Todos. Dura tarea, a la que no le podemos sacar el cuerpo ni un milímetro así. Que tengan muy buen día. Hasta mañana.